Según la Real Academia Española de la Lengua, RAE para los amigos, la mitología es el conjunto de mitos de un pueblo o de una cultura, especialmente de la griega y la romana, entendiéndose por mito, en este caso, una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Pero también se entiende como una historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana. También podemos y debemos catalogar dentro de la mitología las fábulas que se cuentan en cada cultura, ya que estas mismas son también relatos ficticios escritos en prosa o en verso con intención didáctica o como crítica con una moraleja final, por lo que de alguna forma entran también en la categoría de mitos. Personalmente creo que la definición correcta debería englobar los dos conceptos. La mitología es el conjunto de historias que crean el origen y las costumbres de un pueblo, no solo el griego y el romano. En la carrera, yo hice filología clásica, se nos insistía mucho en que apreciásemos la diferencia profunda entre las dos palabras griegas, mitos y logos, sobre todo lo que la gran mayoría de los que habéis estudiado filosofía conocéis como el paso del mitos al logos. Fijo que he desbloqueado muchos recuerdos ahora mismo. Este paso viene a explicar de forma extremadamente resumida y sin entrar en detalles la transición entre la tradición, sobre todo oral, es decir, hablada, de las historias, la gran mayoría inventada, a la explicación más racional de esas mismas historias. Vamos, que es el paso de contadores como Homero a pensadores como Aristóteles o los pitagóricos. Pasamos de creer y explicar la naturaleza a través de seres divinos a una explicación un poquito más lógica que viene justamente de la palabra logos. Aquí también aprendemos etimología, ¿eh? Y el origen de las palabras, no os quejaréis. Este tipo de narraciones no existen solo en Grecia y Roma, sino también en otras muchas religiones y culturas mundiales, como lo son la nórdica, la asiática, la egipcia o las persas. Es aquí donde se tiene el debate fuerte, el on fire de verdad. ¿Consideramos a la religión dentro de todo esto o la dejamos a un lado? Es un tema muy serio porque implica muchas creencias que aún hoy siguen vigentes y no vamos a entrar en ese tipo de debate, pero sí que voy a explicaros históricamente qué ocurría en concreto con la griega y con la romana. Tanto para un pueblo como para el otro, la mitología no eran simplemente narraciones de dioses y héroes que se le contaban a los niños. Ellos realmente creían todas esas historias y veneraban a los dioses. ¿Recordáis la historia de Pitón que os he contado hace un rato? Vale, pues el santuario de Apolo en Delfos fue completamente en serio. Y es más, aún se puede visitar hoy. Los restos, lógicamente. No hay ya Pitia allí que sigan con los rituales. Que yo sepa, por lo menos. Un ejemplo mucho más de andar por casa y del que todos habéis oído hablar, y los más suertudos hasta lo habréis presenciado, es el Partenón, uno de los templos más grandes conservados y dedicado a la diosa que preside este podcast, Atenea. Que por cierto, no sé si habréis visto la estatua de Atenea Partenos que estaba dentro de ese sitio, pero si no lo habéis hecho, googlealo ahora mismo porque esta estatua es impresionante. Es más, esta estatua demuestra la gran devoción que sentían los griegos en este caso por los dioses. Sus dimensiones y esplendor eran una auténtica locura. Es una estatua enorme, llena de colorido y además con materiales súper mega caros. No escatimaron en gastos. Es por ello que no podemos decir que la mitología eran simples cuentos para niños, ya que era muchísimo más. Era la conexión entre todos los habitantes de las civilizaciones antiguas. Era su distinción dentro de las similitudes que existen entre una y otra. La mitología nos enseña no solo lecciones de vida, sino cómo era la sociedad y cómo fue evolucionando con los años. Gracias a la mitología tenemos constancia de grandes batallas como la de Ilión, más conocida actualmente como Troya. Porque sí, Troya existió de verdad. Así lo descubrieron Heinrich Schliemann y Frank Calvert después de años de investigación al respecto y tras muchísimos errores. Hay un enorme debate entre los que creen que la batalla de la Ilíada tuvo lugar y los que lo niegan, pero que la ciudad está ahí ya es un hecho. Mirmidones, mis hermanos de espada, tenéis más coraje que el ejército mejor armado. ¡Que nadie ignore lo fieros que somos! ¡Somos leones! ¿Sabéis qué es lo que nos espera ahí, tras esa playa? ¡La inmortalidad es vuestra! ¡Cogedla! Para estos pueblos, la mitología era su vida entera. Consultaban todos los aspectos importantes de su vida a los dioses, como veremos en las diferentes historias que iremos tratando, y se tomaban muy en serio los sacrificios y libaciones que se les ofrecían. Temían sus castigos y veneraban sus regalos. No podemos hablar de historia de Grecia o Roma sin mencionar a los dioses, porque eran su esencia. En su pensamiento, sin los dioses, no eran nada.